La firma consignataria Hugo Herraristegui estuvo concretando un nuevo remate feria mensual en las instalaciones propias que tiene en Cacharí. 1723, los animales colocados con 20 días de plazo, 270 en lo que tiene que ver con la balanza, 641 machos, 812 hembras. Comenzamos a compartir Hugo Herraristegui y compañía en Cacharí. 37 te las vendo, tenés nasta y de la buena, 37, 7 ofertas y vendidas van, 37, 1, 7, 2, 37, 7 y la vendí, 37 Federico, la pinta, 7, 8 y medio y arriba, 8, 40, 8, 30, 8, 20, 38 pesos a la izquierda, ofertas y vendidas van, 38, 1, 8, 2, 8, 20, 50, 70, 50, 8, 20 a la derecha y voy, 8, 50, 8, 70, 9, 20, que no, 9, 1, 9, 2, 3, 9 y vendí, 39 para Federico Bretenú. Buenas vacas, vamos a venderlas como tal. Una negra sin pintar. ¿Cuál es, patrón, la negra sin pintar? Yo no la veo de acá. Tenés una pintada nomás. Una pintada en el anca. No, perdón, una negra pintada en el anca. Tenés razón, José Luis, perdón. Gracias. Una negra pintada en el anca. Buena vaca de allá. 38. 7. 20, 50, 70, 8, 8, 20. 8, 20, 8, 50, 8, 70, que no. 8, 50 y vendí. 38, 50. 37 pesos, 1 a 7, 2, 37, 7 y la vendí, 37 para Federico, sin pintar primero, buena vaca esa, 37 y las vendo, y se vendieron y van, 20, 50, 70, 8, 20, 8, 50, 8, 70, 8, 50 y la vendí, para Federico, ahora, 36, 1, 6, 2, 3, 6, 6, se fue, 36 Federico, ahí voy, 33, 3, 33, 1, 2, 33, 3 bajo, 20, 50, 70, 4, 20, 4, 4, 20, sí o no, 4, 50 vos Fede, 420 de RAN. Pintar el anca. 35, 20, 50, 70, 6, 20, 6, 50, 6, 70, 7, 7, 20. La 2, 3, 7, 20, 50, 70, 8, 8, 20, Fede. Sí. 8, 20, 8, 50, 8, 70, 39, 9, 20, 9, 50, 9, 70, 9, 50 y vendí. 39, 50, la colorada. De arriba. Muévala, patrón, discúlpeme. La quiere, por ahí tenés. 34 pesos, 4 ofertas y vendidas, va 20, 50, 70, 5, 20, 50, 70, 6, 20, 6, 50, 20 por vos que de Fede, una, 2, 6, 20, 20 y vendí. 3, 6, 2, 0. No está entera colorada. No, bueno. Porque tiene algo blanco en la cabeza. Exactamente. Y por lo blanco ponele 35. Dale. 35, 5, bueno, 5, 20, 50, 70, 6, 20, 6, 50, 6, 50, 6, 70, los 7, 7, 20, 50, 70, los 8. 8, 20, 8, 50, 8, 70, los 9, 9, 20, 9, 50, 20, 20 y fa. 39-20, Federico. Bien. Me gusta el dulce leche, ¿eh? ¿Viste vos esto? Vos lo ves así, que decís, están dormidos, ¿no? Que van a estar dormidos. Mañana van a estar dormidos. 33 pesos, 3 ofertas. ¿Con vos estoy? 20, 50, 70, 4, 20, 50, 4, 20, 1, 20, 2, 4, 20, 50, 70, 5, Jorge. Con 20, 50, 70, 6. 6, 20, 6, 50. 6, 20 fue. Erran, 36, 20, 270 animales a la balanza, 62 vacas gordas de 34,20 a 40 pesos, promedio 37,90. Manufactura y conserva 114 en total, 24,50, 35,20, promedio 28,57. Los toros fueron 92 de 26,50 a 35, promedio 32,09. Y los novillos 2 de 36,20 a 38,70, promedio 37,45. Urcade, Albino y Compañía, en Rauche, el 25 de septiembre, 3.000 vacunos desde las 11 horas. Entrando, 1.500 machos, 900 hembras, 600 vientres. Destacamos, 150 vacas paridas de segunda parición y 150 vacas nuevas con garantía, parición marzo y abril. Y desde las 15, Angus de Justi, 22º remate anual, 45 toros de 2 años, 80 vaquillonas de 3 años y 25 toros de 2 años de bajo peso al nacer. El 25 de septiembre en Rauch, Urcade, Albelo y Compañía, 3.000 vacunos y Angus de Justi. 10.500 y 550 y 650, 750, 800. 10.800, 850, 900, 950, 11.000. 11.050, 11.100, 150, 200, 200, 150 acá a la derecha, 1, 2, 11.150 y vendido. Vicente para Marcoliese, buen ternero.
10.500, 10.450, 10.400, 10.350, 10.300. Ábranlo, están a venderse. 10.300, valen. Abran, los escucho. Son pocos, pero bueno. 10.300, 10.200, 10.100, 10.000. 10.000 valen para abrirlos. 9.500. Tenía por allá primero 650, 750, 850, 950, 10.000 los abrí. 10.050. Señora, acá le pido. 10.050, 10.100, 150, 200. 10.150 a la izquierda acá. Una, dos. 200, 250, 10, 250, 10, 300, 10, 350, 10, 1300 y los vendí. San Alberto, adelante. 10.998, ahora no están a venderse. ¿Qué viene siendo eso? Y vamos a trabajar. Te espero después de saber qué, cómo es esto. 9200, 200, 9200, teléfono a larga distancia con esto, ¿eh? 9200, 200, 9200, 200 y van. 9200 a la una, 9200 a las dos. 250, 93, 350, 94, 450, 400 acá abajo y voy. 9400, 400 y van una. 9400, ¿le gusta, Hugo? 9400 va y vendo. Dos, 9400, le cayó el martillo y se fueron. Lemble, adelante. 8500 acá, con 9000 acá y 9050. 9100, 150, 92, 250, 93, 950, 94, 450, 9500, señor. 500, 550, 9600, 650, 9750, 9800, 850, 9900, 950, 9900 a la derecha, 1, 2, 950, 10.000, 10.050, 10.100, 10.050 y vendí. Hernán para mi compañía, abrete 50. 9 mil pesos, 9 oferta y vendía 50, 150, 250, 350, 450, 550, que no. 500 adelante y voy. 9, 500, 500. 550, 9, 6, 50, 7, 50, 8, 50, 9, 50, 10 mil, 50, que no. 10 mil adelante y va. 10 mil una, 10 mil dos. 10 mil se le cayó el martillo y se fue. Agarre. Hasta que me digan cuánto, 9 mil y arriba, ¿quién? 8, 800. 850, 950, 9000, 9050, 9100, 150, 9200, 250, 9300, 250 a la derecha y voy. 9250, 93, 350, 94, 450, 9500, Hernán. 550, señor. 9600, 650, 9700, 750, 9800, 850, 9900, 850, cuenta y los vendí. Garrett, adelante, 8 y medio, 8, 500, 500, 8, 500, 500, 8, 5, 500, 500, 1, 8, 5, 500, ahí los vendo, 2, 8, 1000, 550, 6, 50, 7, 50, 8, 50, 9, 9, 50, 9, 1000, 9, 1000, 50, 100, 150, 9, 2, 2, 50, 9, 3, 3, 50, 9, 4, 4, 50, 9, 500, 550, 9, 6, 6, 50, 9, 7, 7, 50, caminando, 9, 8, Garrett, 8, 8, 50, 9, 9, 9, 50, 10 mil. 9, 9, 5, 0, Menéndez. Pasamos ahora a los machos, 641 en total. De menos de 160 kilos, 191 animales, 53 con 13, 66 con 33, con un promedio de 61.76. De 160 a 180 kilogramos, 196 animales, 52 con 22, 59 con 12, promedio 56.36. Terneros de 180 a 200 kilos, 125 en total, 52 con 82, 55, 75, promedio 54.59. 53 terneros de 200 a 230 kilos, 50-22, 52-27, promedio 51-32. Terneros de 230 a 260, 36 en total, 46-94, 50-83, promedio 48-76. Por último, novillitos de más de 300 kilos, 40 en total, a 46-56. Total de machos, Aristegui en Cacharí, 641.
27º remate anual de Los Cerritos en la Cabaña. Martes 18 de septiembre, previo almuerzo, saldrán a la venta 120 toros Aberdeen Angus, puros de pedigree, puros controlados, negros y colorados, y Paul Hereford, puros registrados y ese barra. Y además, 300 vaquillonas preñadas y paridas Angus, PC, más y parición primavera. Cabaña invitada, La Guagua, hembras, ventas previo almuerzo. Los Cerritos, en azul, en la Cabaña, martes 18 de septiembre. 9450, 9400 para Brique. 94, varias manos levantadas en esa plata. 94, 93, 92. 900, los 9 mil pesos para defenderla o dejarlas. Hay los 9 por alguien. Hay los 9 por alguien. No hay oferta, no hay nada. ¿Qué es eso? 9800. Ah, 8800. ¿Eh? 8800, 800 de oferta y van vendidas. Teléfono acá con esto. 8800, 800, 8800, 800 y van. 8800, 801, 8802. 8800 y se van. Santiago, adelante. 9000. Varias manos levantan esa plata. 9000. 9000, 8950, 900, 8850, 8800 para arriba. ¿Quién? 88. Qué buena ternera, chicos. 88 valen. 88, 8750, 8700 pesos para abrirlas. ¿Quién? 87, 650, los 6, 550, los 500. 8200, 250, 350, 450, 500. 550, 500 por vos, estoy acá. ¿Sí o no? 8450 a la izquierda. 8500, me hiciste seña vos, no. 8450 atrás a la izquierda y le cabe una bocha esta vaquillona. 8451, 500, 550. 8501, 2, 8500 vendí fuera. Santiago, adelante, 8500. 18988. 9988 para abrir las quién. 88, 8750, 8700 para abrir quién. 87, rapidito ahora, ¿cuánto me quieren pagar? Que me dijeron. 500. 8200, 200, 8200, 200, 200, oferta y vendidas va. 8201, 8202, 8200, 200 y las vendo, solo oferta. No espere nadie, no hay mano en nada. 8200 y fue. Para Santiago, adelante, 67 en el corral. 9500, 9450, 9400. 94, 9350, 9300. 9300, 9250, 9200 para alguien. 9200, 9150, 9100. 9100. Hay 9100. 50 a los 9000 pesos para venderla o dejarla. Vale, miren esa plata, una ternera espectacular. 9000. Tenía ya primero 50, te toca. A vos, ¿te gusta 550? Tenía ya primero 8500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 850 y ve a la izquierda, 8850, 50 y van, 8850, 1, 850, 2, 8850 y las vendo, 900, 950, 950, 9000, 8950, 1, 52, 8950, cayó, bajé, vendí, se fueron. Para el empleado. 8750 a los 700, 650 a los 600. 86, muy, pero muy buen lote de ternera. 86, 8600, 8550, 8500 para varias manos levantadas, que me digo de él. 8500. ¿Qué tenía? Bueno, el refrío y la tos. 8500 por alguien. 8, 4, 50, a los 400, bueno, 200, por ahí te las vendo, Santiago, dame una mano, la necesito. 8, 200. 8, 1200, 200. Tenía ya primero 150, 200, 250, 300, 350, 350, 400, 450. 8, 400 a la izquierda, 1, 8, 400 a la izquierda, 2, 8, 1400 y fue. San Manuel, adelante. 8, 1000, 8, 1000, 8, 1000 pesos, 8, oferta y va vendida, 1, 8, 1000, va y vendo, 2. 8 mil pesos, 8 y se van. Santiago, adelante. ¿Quieren pagar? ¿Qué me dijeron? 8, 8. 8, 8, 8, 7, 50, los 700. Pablo, ¿nos saludamos? Sí, ¿no? Hoy nos saludamos, sí. Juan Pablo, yo te pongo un solo nombre. A ver si con un solo nombre me abrís alguno. ¿Qué vale?
8887-868583. Corral 71. 8000 pesos. ¿A qué le estoy vendiendo? ¿Estamos de acuerdo? 8000 y 1000, 8000. 8000 pesos, 8 y 20. 8 y 1, 8 y 2. 8000 pesos y vendí. 8050, 100, 150, 200, 250, 83. 350, 84. 8350, 52. 8350 y vendí. Por su parte, las hembras sumaron 812 animales, 182 terneras de menos de 150 kilos, 43-33, 46 promedio, 45-21. De 150 a 170 kilogramos, 44-12, 45-94, promedio 45-18. Terneras de 170 a 190 kilos, la categoría más numerosa, casi 500, 44-32, 48-38, promedio 46-12. Vaquillonas de 210 a 250, 16 en total, 46-06, 9.900 pesos al bulto, en tanto que la vaquillona de 250 a 290 fueron 18, 42-35, 10.000 a 10.800 pesos al bulto para estas 812 hembras en Cacharí, con Hugo R. Aristegui y compañía. Si hay una cosa que me gusta cuando empecé a comunicar noticias del campo en los remates son todo distinto. Todo distinto y nunca sabés dónde va a estar la sorpresa. Y hoy aquí en Cacharí, con casi 1.800 cabezas, analizame el macho, Ricardo. Sí, el macho, no sé si tendría capacidad en la cabeza de materia gris para analizarlo, porque realmente anduvo muy fuerte el macho. Realmente yo lo vi, si vale el término, caro. Macho muy caro, con valores arriba de 60 pesos en muchos terneros, que obviamente eso te llama poderosamente la atención, y en contrapartida, en contracara, como vos sacaste la cuenta, porque yo recién me bajo, tener 10, 12, 13, 14 pesos de diferencia en el mismo quilaje un macho con una hembra. Yo hablaba con un productor recién acá y dice, pero a la hembra le tenés que dar a comer, y al macho también. Dice, no, pero la hembra, el macho lo larga, lo recría. Yo tengo tipos que hacen hembra allá en la zona mía que encierran, y él no le asusta a la hembra pagarla porque él la lleva igual. Pero bueno, viste, son circunstancias de mercado, es a lo que te tenés que estar, obviamente. Vos te encontrás con un novillo de 500 y pico de kilos que debe vender alguno de los que compraban este terreno para recriarlo y reponen tres, capaz, o dos y medio. Pero bueno, es la realidad que hay, Mauricio. Y no solamente para que se lleguen a pagar 66 pesos, había 6 o 7 manos comprando estas categorías. Sí, sí, tal cual. O sea, no te podías apresurar a bajar martillo, me quedé con una colgado. Y viste, porque ya pensé que ya estaba, como quien dice, el tanque lleno, viste, y le quedaba resto. Así que, sí, la verdad que es un poco, te llama poderosamente. Si vos me decías antes, ¿cuánto vas a hacer por el macho? Y yo te decía 55, 56 pesos. ¿Me entendés? Vos me decís que hemos hecho 65, 66, he estado desfasado en un 10, 12%. Así que no, pero bien. Es la contracara de un marzo, abril, de un ternero de 36, 37 pesos contra un macho casi 50% de diferencia, ¿viste? Entonces es mucha la diferencia, pero bienvenido sea, porque el productor la viene luchando, y acá en la zona de cría no es tan fácil hacer y criar y tener un ternero, así que realmente por ello me alegro muchísimo. Importante también la colocación de la vaca, porque hace 4 meses... vacas gordas acá se vendían a 20 pesos menos por kilo, y eso también es importante, la revancha para aquel que saca la vaca esa que está en desuso. Sí, tal cual, tenés las dos mismas caras. En la vaca, vos viste la vaca, lo que se vendimos a la balanza,
salvando las distancias, era lo mismo que el macho, una puja de 4 o 5 manos permanentemente. Vender vaca en 38 o 39 mangos en una feria me parece excepcional. Y como digo, trasladarlo a la reposición de genética, el que tenga que comprar un vientre hoy lo está comprando muy bien contra una vaca de descarte, el que tiene que reponer un toro contra un toro de descarte también, así que bueno, es Manufa, lo que hay. Manufa también a 34.50. Sí, tal cual, tal cual. Te puedo hacer un chivo, lo va a pasar el viernes, calculo esto. Sí. Los esperamos el sábado, los esperamos, te esperamos a vos, te esperamos el viernes a la noche, si querés ir, algo va a haber para picar. Muy lindo conjunto, estamos muy contentos con lo encerrado, vamos a mandar alrededor de 600 cabezas macho y hembra, tenemos 300 y pico largo de macho, muy, pero muy buen ternero, excepcional y novillito, y algo de ternera liviana, y bueno, y después de ahí ya saltamos a todo el encierre de lo que es el toro, que estamos muy buenos. Déjame de decir que el toro lo vamos a vender al 30 de enero libre, sin ningún tipo de indexación ni de costo. Son 135 días de plazo libre, la vaca va a salir con 90 días libre, más opciones de 30 o 60 o 90 días más, con un interés que lo vamos a estar estipulando ahí. Y las tarjetas de agronación con 360 días, calculo que vamos a andar alrededor del 17-18% en el año, ponele ahí más o menos, y en lo que es Procampo, calculo que andaremos alrededor del 7-8%, 180 días. Estamos terminando, Juan Carlos y el equipo allá, de finiquitar todo, pero los invitamos, hay muy buena hacienda, Mauricio, realmente los vientres son espectaculares. Una linda oportunidad, buenos plazos, así que quedan todos por tu medio cordialmente invitados y agradecerte la difusión de lo que nos estás haciendo. Clase, calidad. En Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado, más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Bueno, Juan Cruz, cuando te preguntaba me dijiste 5 milímetros, un poquito, y se pudo hacer casi 1.800 cabezas, un hembrete, me parece más que interesante. Sí, Mauricio, buenas tardes. La verdad que sí, yo el lunes a la mañana en Azul habían llovido 18, 20 y escuchabas algunos comentarios de campos cercanos en 30 y bueno, cuando venía viajando de Azul para acá venía pensando a ver qué fecha le íbamos a encontrar el remate. Llegué acá y me encontré con una sorpresa, que habían llovido 3, 4 milímetros y que los caminos estaban en buenas condiciones, ya que lo han empezado a arreglar. Y bueno, y nos largamos, sabiendo que daban lluvia para hoy y capaz que algo el martes. Y bueno, le pedimos un esfuerzo a todos los productores y los camioneros que pudieran traer la hacienda el día anterior. Ayer creo que se encerraron 1.500, 1.600 cabezas, hoy quedó muy poquitito. Y bueno, pudimos dar el remate sin lluvia y creo que, como decías vos, un hembrete para nosotros muy importante. Y bueno, creo que salió bastante bien. Tres remates en uno. Apareció el gordo, apareció la vaca y bueno, aparecían todas las manos y todos los valores. Después apareció el macho y bueno, nos mirábamos todos, porque hasta 66 pesos y después totalmente distinta a la hembra. Sí, lo del gordo, bueno, tenías 3-4 frigoríficos muy grandes. Es el mercado también. Es el mercado, son valores iguales o en algunas categorías mejores que el mercado. Y bueno, es la, creo que la elite de lo que se está buscando hoy. Entonces me parece que vender a mismos valores del mercado en una feria me parece sumamente importante, que estén frigoríficos que operan mucho en el mercado, creo que es muy importante. Y después sí, como decís vos, el macho y sobre todo ese novillito de 300 kilos está muy buscado, al igual que el resto. Yo la verdad que no sigo mucho el tema de cuánto va siendo al kilo, pero te acercabas vos, te acercaba Gustavo, y este hizo 60 y el otro 63, y yo tengo mucha amistad con Santiago Doval y Santiago me decía, están locos, 65, y me mostraron la calculadora. Bueno, qué sé yo, son los valores que se van afirmando. Uno a veces cree que son las expectativas que tiene que el gordo se vaya afirmando, que de a poco ha ido aumentando, pero bueno, por ahí la gente también no se quiere quedar en pesos, vende y quiere reponer, y bueno, creo que son los valores que se convalidan. Y por último la hembra, sí, la hembra tiene 15 pesos de diferencia con el macho, o porque se engrasa más rápido, porque es otra clase de negocio. Me parece que también bien vendida en 46, 47, 48 pesos, me parece que son valores sumamente interesantes. También destacar que vender con 20 días en estos valores
creo que a uno lo deja muy satisfecho, no solo por haber dado el remate, sino por la cantidad de gente que hoy nos pudo acompañar. Le decía un título a Gustavo para finalizar con la nota, Juan Cruz, 10.000 pesos cualquier ternero, 8.000 pesos cualquier ternera. Así fue el remate. Así fue el remate. Creo que el piso eran los 10.000 pesos y que pesaban 150, 160 kilos. Y la ternera igual, no había ternera al menos de 8.000 y por ahí andaban. La ternera por ahí más livianita hacía un poquito menos, pero creo que lo que hay para destacar no solo los valores, sino la agilidad y la cantidad de gente que hoy nos estuvo acompañando. 10 de octubre, la próxima cita. 10 de octubre, si Dios quiere, con el remate Invernada y nuevamente el cuarto remate de Cabaña La Casina, con Roque a la cabeza. Esperamos que nos acompañen. Con los que han vendido los toros, los productores, creo que tienen muy buena oportunidad, como decía Ricardo, de poder invertir en genética y en calidad, que lo van a tener el 10 de octubre en Cacharí. Wallace Hermanos anuncia su próximo remate. Miércoles 26 de septiembre en Azul, 2.000 vacunos. Destacamos de la Cañada de Besoy, 35 toros Hereford y Angus con 180 días de plazo y 100 vaquillonas preñadas Hereford y Angus con 120 días de plazo. Además, 80 vacas PC nuevas con garantía parición octubre de Don Gino y 80 vaquillonas preñadas en parición marzo seleccionadas. Wallace en Azul, miércoles 26 de septiembre, 2.000 vacunos y reproductores. En las instalaciones de la Sociedad Rural de Olavarría, la firma Wallace Hermanos estuvo concretando un nuevo remate de reproductores de Lomas Pampas de la familia Falabella. 349 piezas se colocaron a martillo corrido en el remate de Lomas Pampas en Olavarría. Compartimos parte de las imágenes de lo que fue Lomas Pampas en Olavarría. Tres resorts, atención señores, tres resorts, 300 y pico kilos de tete, 260 de tete, 38 en tete de crecimiento. Excepcional en lo que es resort, el volumen que da resort, la cantidad de carne, realmente fantástico. Acá tienen tres torazos a la venta. Realmente tres torazos espectaculares. El 43, el 80, el 164, que es, no sé, cada uno tendrá su gusto, pero el 164 debe ser este, ¿no? ¿Cuál es el 164? Mirá, miren lo que son los toros. Parejo, torazo, un volumen, los toros, carne por todos lados. Vamos. Los tres risos a la venta que los tienen, qué torazo, por favor, vamos. Que vale, acá tendríamos que hacer 80.000 pesos por uno, no sé. Ustedes dirán lo que vale. Vale 7570 por abrirlo. 7570 por abril, 68, 25, 60, se habla de Kinderman, 60.000, 60.000, 60.000, 60.000, 60.000, 60.000, 60.000, 60.000, 60.000, 60.000 pesos, 60.000, 60, 60, 60, allá Bautista, me dijiste vos, ¿no? 62, 64, 66, 68, 70, 72, 70.000, 70.000, 70.000, 70, no lo veo, me dijiste. 70.000, 70.000, 70.000 pesos, 70, 70, 1, 70.000 pesos, uno de los tres mejores o de los tríos más importantes de remate, ¿eh? 70.000, 1, 70.000, 2, 70.000 pesos, 70, van y van. A ver, alguien también. 40, bastante, toro 79, buen trío también a la vez. Vamos, también 70 por otro. Hay 70 por otro, hay 70 por otro, 60 acá, gracias señor, 60.000, 60.000, 60 en pesos, 60, 60, 60, 60, 62, 64, 66, 68, 8, 8, 70, 72, 74, no, 72, gracias, ¿cómo va? 72 y 2, 72, 72.000 pesos, 1, 72.000 pesos, 2, 73, 74, 75, te lo juro, 74 acá, 1, 2, 74, y 5, y 6, permiso, te digo una cosa, vos compraste el toro y te aseguré la cobranza de la familia. No digas que no te dije. Mirá que corré serio riesgo, ¿eh? No. 5 allá. 7, 5, 5, 5, 5. 2, 7, 5, 5. Van y van, no espero a nadie. Seguro que no. 5, Santiago, ¿cuál llegó? Muy lindo los toros, seguimos con la torada de los más pampa, requete pareja. Vamos. Por otro 6, 5, llevar otro. 6-5 llevado, otro colorado hermoso, otro colorado. 60 me dijiste acá, 60, 60, 60, ¿quién me dijo yo? 60, y 2, y 4, y 6, y 8, Enrique. 8 y 70, no, 68 acá, 68, 8, yo el digo 68. 6, 8, 8, 1, 2, y 9, 70, Enrique. 71, que sí, y 2, pago en enero, Enrique, ¿eh?
72, 73. En enero también te digo. Es el año que usted quiere, que usted es amigo de la casa, así que no hay ningún problema. Aparte, protegido de confort, que no es poca cosa. Nada. 7, 2, 1, 2, 7, 2, y fue. Trabajador, muy, muy trabajador, muy ganoso, muy confiado en lo que fue en Argentina. Se vino en el año, no quiero decir mal, pero alrededor del año 60 vino para la Argentina. En su momento creó lo que era el frigorífico de Azul, el frigorífico de Liebres, conocido por todos. Y bueno, ya de aquellos años, y yo siendo muy chico, alcancé con mi papá, ya empezaba él con el silo de maíz. Empezó con los silos de maíz cuando nadie hacía cortopicado de maíz. De alguna manera como que caló un cerro y empezó a hacer el cortapicado de maíz adentro del cerro. Realmente muy, muy trabajador el alemán viejo, Malman. Lo tuvimos muchísimos años en Azul y bueno, ahora vienen las nuevas generaciones. Vino Joaquín, vino Ian, acá el doctor Cano que nos acompaña. Y bueno, siempre pensando en el futuro de la Argentina, en lo positivo del país, en la exportación de carne, exportación que como nos contaba Ian anoche, se hacía él en propia... Se hacía su propia exportación, se carneaba en la estancia y la comía en Alemania. Su propia hacienda, es increíble, se llevaba los cortes en las valijas, nada, un fenómeno. Me lo contó eso Balman viejo, después me cercioné, me lo confirmó Joaquín y después Ian con el detalle de cómo hacía para pasar la carne. Pero se daba el gusto comer sus propios bifes en Alemania de hacienda producida acá en Piraimini. Así que bueno, acá los tienen, muy lindos los toros, 42, 40, 44, los hijos de incendio. Buenos quilajes al nacer, hacienda muy blanda y de mucho desarrollo, hacienda preparada para la exportación. Acá los tienen también, señores, lo que me digan por ello. Gracias, Lisandro, sí, interrumpime, cómo no. Un dato que no es menor, y ustedes van a ver la torada que está un poco liviana. Estos toros, con los anuncios de agua, que por suerte se llevaron a cabo, en aquella zona llevaron 30, 40 acá también, y bueno, hablaron el lunes, dice, che, Juan, nos mandamos el martes a la mañana, así que los toros están desde el martes, que se cargaron en la cabaña dando vueltas, llegaron el martes acá al mediodía. Y bueno, ya llevan 2 días y medio de cierre, más un flete de 200 y pico, 300 kilómetros. Así que bueno, toros bien rústicos, listos para trabajar. Sí, después lo decimos. Bueno, nada, acá están los toros de Piraimini, muy lindos, conocidos también. Acá los tienen los 4 hijos de incendio, 42, 44, circunferencia, una circunferencia fabulosa. Muy buenos DEP también. Realmente destacada la torada, ideales para hacer novillo de exportación. Qué buena la primera elección, que me dijeron por ella también. Vale 6-5 la primera elección. Vale 6-5 la primera elección. Hay 6-5. 60 mil pesos, como no, tengo oferta y va vendido. 60 mil, le llevo lo que quieran. 60 mil, 60 mil. 60, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8. No. 7 acá. 67, 7, 7 y va vendido 67. 67, 7, 1, 7, 7, 8, 8, 9. Pues 70, 71. ¿Qué nombre, señor Enrique? ¿Que sí o que no? 71, 72, 73. Gracias, Enrique, igual. Coco, ¿cuál llevas? 61 toros Aberdeen Angus puros controlados, de 55.000 a 80.000, promedio 65.034 pesos para la venta total de los toros. Néstor Hugo Fuentes y su agenda de remates de reproductores 2018. Jueves 20 de septiembre, quinto remate de cabaña Nirihuao en Junine. Lunes 24, miércoles 26 y viernes 28 de septiembre, exposición rural de Santa Rosa. Sábado 6 de octubre, octavo remate de cabaña Curacó. Y el sábado 20 de octubre, remate de reproductores y vientres nacidos y criados en el Cardenal Pampeano. Néstor Hugo Fuentes y su agenda de remates de reproductores. Ahí de la vaquillona es espectacular. ¿Qué pasó con el grupo? Ahí está bien, ¿no? Sí. 120 días las vaquillonas que valen para abrir la tubería, para arrancarlas, vamos. ¿Cuánto hay por ellas que las quieren abrir? Acuérdense, 120 días libres, póngale cualquier valor mínimo, la plata, cualquier vaquillona, lo que hacen un remate con 30 días, saquen la cuenta que quieran. Apagarla cuando se acomode, cuando coseche, cuando pueda. Vamos, ¿qué me dijeron para arrancarla? ¿Qué vale? ¿Qué vale? Tendría que ser 36, 38 mil pesos para arrancarla, no sé, lo que me digan. ¿Hay 35 para abrirla? ¿Hay 35 para arrancarla? ¿Hay 35 para arrancarla, lo que me digan? La quiero abrir, la cabaña liberal,
yo les pido lo que a mí me parece que vale, pero díganme ustedes, vamos, hay 3, 5, 3, 4, 3, 3 para Rinda, hay 33 para Carlas, hay 33, siempre todos los primeros corrales, siempre la gente mirando, viendo, que será caro, que será barato, saquen la cuenta que quieran, lo que vale la vaca gorda, lo que está valiendo el novillo, el futuro que nos espera. Tuve la oportunidad, gracias a mi futuro que siempre me acompaña, que ya veo que me está filmando, estar con el dueño del Olímpico de Azul, que está programando el año que viene, está duplicando la faena, 1.100 cabezas, están haciendo 600 por día y hay 600 personas trabajando. Está programando ya las 1.100 cabezas el año que viene. Creo que tenemos un futuro fabuloso. Va, acá lo tienen, aprovechen las 45, 35, 34. Díganme ustedes lo que la tienen por acá. Mucha gente que las vio, mucha gente que gustaron. ¿Cuánto es eso? 35 allá en Gustavo Gas, 35 mil, 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 35 mil,
¿No? ¿Seguro? Fijate en otra cosa que ustedes son muy confundidos, ¿eh? Vamos, 5 o 10 vaquillonas que vendo. También el mismo plazo, le metemos Gustavo, ¿está bien? El mismo plazo también con 120 días también. Es espectacular la vaquillona. Realmente la calidad, lo que es el rodeo Cerrito, que arrancó con comprándole al Delfinagro durante tantos años y después con la meticulosidad y la prolijidad de Gustavo, que realmente es envidiable. Son idénticas las vaquillonas, son fantásticas, parejas, no sé, por donde la miren. Excepcional la vaquillona de los Cerritos, miren lo que es. Vamos, ¿qué me dicen también por abrirla? Lo que me quieran pagar, vamos, que vale también 35 por arrancarla. 35, 34 por abrirla, vale. 35, 34 mil pesos por abrirla. 32 me dijiste, 30. 30 mil, ¿cómo no? 30 mil, 30 mil. 30 mil pesos, 30 mil, 30 mil. Prendidas por juez, no hay más de estas pajuelas de hueso, no hay más. Las compran ahora hueso, no hay más tampoco, ¿eh? 30 mil, 30 mil. 30 mil pesos, 30 mil, 30 mil, 30 mil, 30 mil. 30 mil pesos, 30 mil, 30, 500, 31 y 1, 500. No, 31 acá. 31 mil, 31 mil. 31 mil pesos, 1, 31 mil pesos, 2. 31 mil pesos, vaquillona, aparición primavera, dibujada, las vaquillonas preciosas, parejas, divinas. Mirá lo que son las cabezas, las costillas de la vaquillona, fantástica. 31 mil pesos, 1, 2. 31 mil pesos, ahí fueron. 5 soles, ¿no? 31 por otro, vamos. 31, 30, 500, los 30 mil para arrancarla. Los 30 mil para abrirla, vamos. 30 para arrancarla, vamos, hombre. Vinieron a meterse la vaquillona, vinieron acá a colaborar. Me estoy quedando allá. Matías, te lo pido, por favor, no me lo pises más. Vamos, 30 mil para abrirla. 30 para abrirla, vamos. 30 para arrancarla. ¿Cuál? Hombre, tiré esta trabajo. Somos amigos míos. Demostrarlo. 28 te tomo, dale. 28. 28, 8, Juan, y ponele 28 vos. 28 tengo acá, gracias. 28, 8, 500. 28, ven acá, 28 mil. 28 mil, 28 mil. 28 mil, pero hombre de Dios, son espectaculares. 8, 500, 29, 9, 500, 30. Para correrlo, para dejarla, Juan. Porque vale la vaca gorda, chico querido. 30, 30, 500, 31. No, 30, 500 arriba. 30, 500, 500, 1, 2. 30, 500, 500, van y van. ¿Qué me dijeron para abrirla? 3-2, ¿vale? 3-2, 3-1, los 30 mil pesos para abrirla. Vinieron a venderse la vaquillona está pariendo en septiembre. Un tamaño, un frame, la vaquillona fantástica, vamos. ¿Hay 30 para abrirla? ¿Hay 30 mil pesos para arrancarla? Aprovechenla. Ponerle los 30, Pedrito. ¿Son amigos míos, sí o no? ¿Te das cuenta? ¿No ven que lo comencé a hacer volcar el mismo? Eso es cierto, dice que son los dos rengos y en eso no podemos acañar. Sí, 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 es cierto. Están dentro del club, digamos. Te lo voy a arrancar porque te van a correr. 28 mil, lo que vale 32, 34, ¿eh? 28 mil, 28 mil. 28 mil, 28 mil, las vaquillones piraminí excepcionales, pariendo adelantadas, las vaquillones pariendo en septiembre, vamos. 28 mil, 28 mil. 28 mil pesos, 28 mil, 28 mil. 28 mil pesos, 28, 28, voy vendo una. 28 mil pesos, 28, 8, voy vendo las dos. Y 28 mil pesos, 8, pagan, pago en enero la vaquillona, señores, aprovechenla. Aprovechenla una vez más, vamos, lo que vale una vaca gorda, dos terneros, acaban de hacer ayer un de cacherío, tonado de 11 mil pesos. 28 mil pesos, una, 28, 2, 28 mil pesos, 8, ahí vende, se fuera la vaquillona. Las vacas, por su parte, tanto vacas como vaquillonas de la propia cabaña, pero también de los invitados, los Cerritos, la Torcasita, Proserpina y la Susana, las vacas Aberdeen Angus puras controladas con cría fueron 40, 17.500 a 18.500 promedio, 17.825 lo que pisa. Las Aberdeen Angus generales con cría, 96, 16.000, 17.800 promedio general, lo que pisa, 16.666 pesos. Y para finalizar el informe en placas, las vaquillonas Aberdeen Angus puras controladas fueron 71. De 26.000 a 31.000, promedio 28.657. En tanto que las terneras Aberdeen Angus generales fueron 70. De 13.000 a 19.800, promedio 15.577. Lomas Pampas,
en los pagos de Olavarría con Wallace Hermanos. Martín Gelalor, ventas en el mercado de Liniers, remate ferias de gordo, invernada y cría, venta directa a consumo interno y exportación, venta de invernada, remates de reproductores, compra y venta de inmuebles rurales, capitalizaciones y arrendamientos, administraciones rurales. Martín Gelalor, desde 1986. Se terminó la venta de Lomas Pampas en Olavarría y estamos junto con la familia Wallace, el martillero y su señora esposa, que hoy estuvo muy activa arriba en la tribuna. ¿Es así, don Juanchi? Sí, sí, totalmente. Sí. Bueno, yo estaba esperando que me hicieran una oferta y elegí unos toros, al final no compró esos toros. Y bueno, al final vienen los remates y se pone a conversar con Mercedes y no tiene ningún remate. No, se inició una discusión familiar. Poco efectivo se notó desde abajo de la tribuna de la señora. Sí, no quería gastar. Me retiro. Pero bueno, contento, agradeciendo a Carolina me acompañe siempre. Después de tantos remates que fuimos en Nueva Zelanda, nos conocimos un remate y seguimos juntos después de tantos años. Así que bueno, la alegría de seguir compartiendo y la alegría de poder estar acá con la familia Farabella, con Lisandro, con todos. La verdad que es muy lindo remate, muy agradable, muy sueltos ellos en todo. Así que bueno, para mí es una alegría y un orgullo grande venir con nuestra firma y poder colaborar con ellos. Hablabas de familia y me parece que se arma una familia de criadores, porque hoy aquí la gente de La Susana, de Proserpina, la gente de Piray, importante esto. Los cerritos, sí. Gracias, Carolina, también, exactamente. Sí, es cierto lo que vos decís, hasta tuvimos la visita del amigo Santiago Revolta también, que viene, bueno, mucha gente nueva, mucha gente joven, con ganas, con buenas intenciones, sin tantos celos, sin tantos rencores, y bueno, pensando con generosidad y con ganas de que a todos les salgan bien las cosas, ¿no? Con valores, me parece, más que interesantes, tanto para los vientres como para los toros. Sí, los toros bien, me pareció, razonable bien, algún toro más caro, toro más barato, pero razonable bien. Y después las vaquillonas no me quedó mucho el recuerdo, pero el 35 o algo así. Hasta 37 las paridas. Hasta 37 las paridas, y bueno, después la vaquillona se vendió toda, se vendió aquí también, así que bien, la verdad que muy, muy contento, muy orgulloso. Última pregunta, pero que tiene que ver con la señora, el señor martillero. Si le tendríamos que poner un precio al martillero, hoy los toros hicieron entre 80 y 55, ¿cuánto le pondríamos? No sale a venta. Wallace Hermanos anuncia sus próximos remates de reproductores. El 4 de octubre en Cacharí, la Guanaca de Almirotti. El 11 de octubre, exposición de gordo y remate general en la Sociedad Rural de Azul. Y el 16 de octubre, nuestra participación en la exposición de la Rural de Olavarría. Wallace Hermanos y sus remates de reproductores. Bueno, siempre la misma conclusión, todo y todo en un mismo día de negocios, que es muy difícil. ¿Qué te parece, Mauricio? Bueno, ante todo, muchas gracias por acompañarnos. Sí, ya lo creo. Es de mucha tensión, para colmo el clima nos tuvo ahí, en un tormento, dijo el gato Peter, porque llovía, los caminos que anunciaban agua. Así que gracias a Dios pudimos venir el martes. Los toros no sufrieron tanto el encierre de más de dos días. Convocamos, hoy es un día bárbaro, a la tarde sobre todo, y la gente nos acompañó, que es lo más importante. Eso yo siempre digo, que a la hora de hacer un remate, en cada organización, en cada nueva organización, que yo ya tengo unas cuantas, del año 95 que estoy trabajando en el remate anual de Lomas Pampas, siempre uno se pregunta si voy a poder convocar a todos los que quiero convocar, y la verdad que sí, la respuesta es sí, que vinieron muchos clientes, muchos amigos, un buen marco de gente nueva, gente de siempre. El trabajo y el detalle de la firma Wallace también en cada cosita, como para que la cosa funcione. Los nuevos compañeros, vinieron Los Cerritos, Piray Miní, después Hacienda de Proserpina, de Estancia La Susana, Hacienda Buena, y ya la gente sabe que funciona. Y bueno, salió bien, muy conforme con los precios, con todo. La verdad que un balance muy bueno, muy contento. La primera de las apreciaciones, yo digo, se llenó el salón y ahí
es el primer respiro. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Acá hace muchos años que el almuerzo lo organiza un club y una escuela de Muñoz, una estación vecina de acá de la cabaña Lomas Pampas, y están muy organizados, la verdad que lo hacen muy bien, con mucha dedicación, pero no sabemos cuánta gente va a venir, hablamos de 150, hablamos de 200, 220, y la verdad que se llenó, y eso ya es, ya es muy bueno. Buen promedio para los toros, arriba de los 63.000 pesos, me parece, convalidando lo que ha subido el novillo y lo que ha subido el ternero en estos últimos días. Sí, sí, sin lugar a dudas, y la satisfacción más grande es que no hubo baches grandes, el remate salió todo, el remate salió, no hubo atranques ni hubo caída de valores fuertes. Ni cabeza ni cola. No, porque el remate arrancó con valores prácticamente del promedio, ahí nomás, así que yo creo que estaban bien loteados, no es que, o sea, bueno, si hubieran estado mal loteados, después hubiera bajado o subido, pero no fue así, se mantuvo, porque, bueno, la gente se ve que hubo toros que los eligieron todos, y toros que los eligieron mucha gente, y fueron saliendo, y bueno, y eso es la satisfacción más grande, ¿no? Lo pareja de la torada. Bueno, Lisandro, felicitaciones. Yo digo por el negocio, pero por muchas cosas, pero principalmente por la pasión, porque los que comunicamos ganadería con pasión, si tenemos del otro lado pasión, es más fácil. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? La verdad que esto realmente es una pasión. Yo dedico mucho, y la gente que trabaja conmigo también, porque es como que te preparas todo el año para hoy, y realmente lo hacemos con pasión en la elección de cada toro, de cada madre. La verdad que es una pasión muy fuerte. Cabaña en la Gloria de Santa Marina anuncia su 37º remate anual. El próximo miércoles 19 de septiembre a las 14 horas, previo almuerzo, en instalaciones de Campo Amor Hermanos, Benito Juárez, saldrán a la venta 70 toros Paul Hereford, puros registrados, 100 vaquillonas seleccionadas para entorar, pago con 90 días libres de plazo, como así también las tarjetas Agronación, Procampo, Galicia Rural, BBVA Francés, Agro y Macroagro. Acompañan Don Ricardo, Sociedad Anónima, con 40 vaquillonas premiadas y 40 vaquillonas para entorar. Cabaña Tres Cardos, de Raúl Lanuse, con 20 toros Angus colorados y 50 vaquillonas para entorar. Y Cabaña Flores Chicas, con 25 toros Angus negros y 80 vaquillonas premiadas. Rematan en común Bullrich Hermanos, Sociedad Anónima, y Campos y Ganados, Sociedad Anónima. Cabaña La Gloria, toros rústicos y fértiles para toda zona y situación. Bueno, la sangre joven de los Falabella, Nicolás, presente en este remate, me parece que un día de fiesta para todos los Falabella, empezando por el viejo. Sí, la verdad que sí, un remate muy, muy bueno, muy contentos. Bueno, a mí me toca, yo estoy más del lado de afuera de la cabaña, más como viniendo a hacer un poco compañía, pero muy contento por todo el trabajo que hace mi hermano, que la verdad que es un trabajo que lo hace con mucha dedicación, mucha pasión, y bueno, y que se vean los resultados es la verdad que muy gratificante. Para alguien que está afuera del negocio, que tiene una actividad privada dedicada a la industria, contame qué es lo que más te asombró hoy del remate. ¿Algún dato? Lo que más me asombró, bueno, desde el punto de vista de la torada, muy, muy pareja y de mucha calidad y muy, muy buen nivel en general. O sea, el remate en ningún momento decayó en su nivel ni de demanda ni de precio. Toda la torada muy, muy pareja, y eso la verdad que lo noté como una diferencia muy significativa respecto a otros años. Y bueno, y encontré la verdad que un ambiente muy lindo, mucha gente, la verdad que también eso es bueno, ¿no? El ambiente, mucha calidez. Siempre es importante volver a Olavarría para visitar a la familia, pero también para este evento social que es una vez por año para todos los Falabella. Exactamente, no se puede faltar. Yo me vine de Buenos Aires,
previo a un acto de mi hijo, que es acto de fin de año, y terminé a las 11 allá el acto, y bueno, me vine para acá. ¡Papá! Por lo menos, acá está. ¡Papá! Acá un segundo. ¿Podemos pagarlo de...? Hola. Así que bueno, nada, muy contento. Hola. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. En Banco Galicia, financiamos tus inversiones, proyectos ganaderos y compra de reproductores, la compra de bienes de capital, maquinaria y el capital de trabajo para tu producción. Banco Galicia, siempre junto al campo.